Buenas tardes, estimados compañeros. Un gusto poder saludarles por este medio. Antes de empezar, pues quisiera preguntarles si me pueden ver, si me pueden escuchar sin ningún inconveniente. Buenas tardes, Josué Barrios. Saludos también desde San José Pinula. Juanjo, Brandon, Misael, buenas tardes. ¿Sí se logra escuchar? ¿Sí se logra ver? ¿Sin ningún inconveniente? Excelente. Excelente. Muchas gracias, muchachos. Todo en orden, dice Tania Dinora. Un gusto saludarle, Tania. Bueno, pues gracias por confirmarme. Muchachos, les agradezco mucho la interacción. Me voy a presentar con ustedes. Mi nombre es Douglas Tobar Tax. Soy ingeniero agrónomo en sistemas de producción agrícola. Soy egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues voy a tener el gusto de compartir con ustedes este semestre el curso de cultivos 3, denominado también frutales. El código del curso es FE119. Y por supuesto, vamos a empezar con la semana número 1, con el tema de arboricultura frutal. Antes de continuar con el contenido de la clase, pues me gustaría hacer algunos avisos, muchachos, por favor. Número 1, pues aclarar, ¿no? Aclarar que a mí el día miércoles me fue asignado este curso para empezar hoy con el primer periodo. Pero pues tengo entendido que ustedes debieron haber empezado de hoy hace 8 días, ¿no? En ese sentido, pues comprendemos que estamos atrasados un periodo, porque ahorita deberíamos estar viendo el periodo número 2, pero no hay problema, ahorita lo vamos a arreglar. Quiero pedirles, por favor, que repongamos el periodo número 2 entre semana por la noche. Y lo vamos a hacer. Vamos a ver acá, voy a ver mi calendario, permítame un segundo. El miércoles 26 de julio, que es esta semana, ¿verdad? El miércoles 26 de julio a las 9 de la noche, por favor, los espero por este mismo medio para reponer el periodo número 2 y así pues estar al día e ir conforme al semestre, ¿verdad? Recibiríamos el periodo número 2 este miércoles a las 9 de la noche por este mismo medio y el próximo sábado entraríamos con el periodo número 3 para estar totalmente al día. Lo estoy colocando pues a las 9 de la noche pensando que a esa hora la gran mayoría ya pues están disponibles, están libres de tiempo y pues ya están libres de cualquier ocupación, ¿verdad? Inclusive escapamos del tráfico que a veces se vuelve una complicación en algunos puntos. Entonces, por favor, tomen nota, colóquenlo en su agenda. El miércoles 26 a las 9 de la noche, los espero en el curso. Aviso número 2, el medio para poder interactuar ustedes y yo va a ser este chat de YouTube durante las clases virtuales o también el correo electrónico oficial del curso, que es fe119@urural.edu.gt, ¿sí? Eso es el medio de comunicación oficial para poder interactuar ustedes y yo. No acostumbro utilizar redes sociales para fines académicos porque pues a veces se sale de control.
Sin embargo, ustedes a nivel pues interno pueden manejar algún grupo de WhatsApp si se les facilita así el intercambio de información. En todo caso, pues voy con el aviso número 3. El próximo periodo, el día miércoles, por acá, por este medio, en el chat de YouTube, yo les voy a estar colocando el enlace para un Google Drive, a una nube de datos, para que ustedes puedan descargar toda la información que van a ir necesitando. Ahí, por ejemplo, van a encontrar las presentaciones en PDF, esta que ustedes están viendo en pantalla en este momento, los videos introductorios de cada curso o de cada periodo y pues también los folletos que en algún momento van a necesitar para la tarea número 1 y tarea número 2. Entonces, por favor, en el momento que yo les comparta ese enlace a la nube de datos, ustedes lo guardan en su navegador como favorito y pues constantemente van a tener que ir revisando esa carpeta para ir descargando todo lo que semana tras semana yo voy a ir colocando. René García, ¿habrá algún grupo de WhatsApp de su curso? No, René, no utilizo WhatsApps ni redes sociales para mis cursos, únicamente utilizamos el correo electrónico oficial y cuando no estamos en clase virtual, pues ustedes pueden utilizar, perdón, cuando estamos en clase virtual, ustedes pueden utilizar este medio del chat para poder intercambiar. Repito, no se pierdan las clases virtuales, por favor, porque en las clases virtuales yo voy a estar compartiendo acá en el chat de YouTube el enlace para la carpeta electrónica. Si usted no la tiene en la tercera, cuarta, quinta semana, no va a ser culpa mía, va a ser responsabilidad suya porque les estoy diciendo que durante las clases virtuales, aquí en el chat, yo voy a estar colocando el enlace para que puedan acceder a la nube. Si estoy siendo claro, les pido por favor que me escriban un número 8 en el chat para saber entonces que estamos en sintonía. ¿Estamos bien, muchachos? Escríbanme el 8 si estamos bien. Ahí va, el primer 8. Muy bien, excelente. Ahí estamos. Ese 8 para mí es sinónimo de que todo está siendo claro. Si ustedes van teniendo dudas en el transcurso de la clase, pueden escribirlo aquí en el chat de YouTube. Yo voy a procurar ir atendiendo cada uno de sus comentarios. Si por alguna razón me salteo alguno y son demasiados, les pido las disculpas porque ustedes saben que tengo poco tiempo disponible para el periodo y a veces podrían ser demasiados comentarios. Sin embargo, pues hago mi mejor esfuerzo de ir filtrando los comentarios y atendiendo las interrogantes que sean más comunes para el grupo. Muy bien, dichos estos anuncios, pues creo que siempre antes de empezar las cosas hay que poner orden y claridad las reglas del juego. El curso está programado desde las 4:15 a las 5 de la tarde, sábados y domingos. Si usted se pierde la clase del sábado, no hay problema. Puede ingresar el día domingo a la misma hora en el mismo canal, porque el material es exactamente lo mismo, ¿no? O viceversa. Aquí me escribieron un 7 y un 9, entonces yo supongo que ahí está o un poquito más claro o menos claro. Pero en todo caso está bien, no importa. Muy bien, muchachos, continuemos entonces. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Pues presentar la base teórica de este tema que nos va a abordar este semestre, que es la arboricultura frutal. Cuando uno lee esta expresión, arboricultura frutal, pues se imagina uno quizá algo complejo, algo que requiere pues mucha comprensión, pero en realidad es un tecnicismo, ¿no? Esta palabra o esta expresión arboricultura frutal, pues simplemente nos estamos refiriendo a los árboles frutales, así de sencillo. Presentar la base teórica de los árboles frutales.
¿Por qué árboles frutales? Pues porque la gran mayoría de especies frutales que nosotros tenemos acá en la República de Guatemala, la gran mayoría vienen como especies de árboles o arbustivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una piña no es un árbol, por eso estoy diciendo la mayoría, pero pues el manzano, la pera, el aguacate, el mango, etcétera, pues son frutas que efectivamente vienen en árboles, ¿no? Se dan en árboles y por lo tanto se les da esta expresión, arboricultura frutal. Antes de entrar de lleno en la materia, pues hagamos quizá una remembranza de algo que ustedes ya tendrían que saber a estas alturas, algo que tuvieron que haber visto posiblemente en el curso de botánica, perdón, o en el curso de anatomía vegetal. Y pues prácticamente estamos hablando de la reproducción o los tipos de reproducciones que pueden tener las especies vegetales, que pueden ser por un medio sexual o por un medio asexual. Si nos vamos por el término o por el medio sexual, pues recordemos que necesitamos las semillas para poder comenzar todo el proceso de reproducción. Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de una reproducción sexual, necesariamente tenemos que hablar de la existencia de yemas florales que posteriormente van a dar lugar a flores. Y esas flores van a ser los órganos necesarios para propiciar la polinización, ¿sí? Que es el traslado del polen hacia la flor femenina. Y cuando el polen llega al óvulo de la flor femenina, pues entonces da lugar a la fecundación. Y esa fecundación, pues, da lugar también a lo que nosotros conocemos comúnmente como un fruto. Y estos frutos en su interior, pues en la gran mayoría de ocasiones, las semillas vienen en el interior de los frutos y esa semilla, pues tiene que tener ciertas características o condiciones de viabilidad y vigor para que en el momento que se siembran en el suelo, pues dan lugar a la germinación, que es la ruptura de la testa de la semilla, la cáscara, por decirlo de alguna manera, ese poder que tiene la semilla para romper la cáscara o la testa y entonces dar lugar a que la plántula pueda emerger del suelo. Y así, pues es de manera muy resumida cómo es que se da la reproducción sexual. Estoy siendo muy superficial porque, repito, es un conocimiento que se tuvo que haber visto antes en las primeras clases de la carrera, en lo que yo les acabo de mencionar. Y pues tenemos la reproducción también asexual, ahí estamos hablando de yemas no florales, sino vegetativas, que también deben guardar ciertas condiciones de viabilidad y vigor para poder germinar. Entonces, aquí en la especie, en la arboricultura frutal, la gran mayoría de ocasiones nos vamos a estar refiriendo a la reproducción del tipo sexual. Recordemos un poquito la anatomía de las flores. Recordarán ustedes que existen flores perfectas y las flores imperfectas. Las flores perfectas son aquellas en donde en la misma flor vamos a encontrar ambos órganos, ¿no? El femenino y el masculino. Y las flores imperfectas son aquellas flores que solamente son masculinas o solamente son femeninas. Entonces, en esta estructura que ustedes observan en pantalla, vemos aquí esta parte verde central que es el gineceo. Es el nombre que se le da al órgano femenino de la flor. ¿Sí? Y este gineceo en su interior, ustedes pueden verlo aquí más a la izquierda, en su interior tiene óvulos. Obviamente, óvulos que están contenidos dentro del ovario, que es la estructura principal del gineceo. Y también en la parte exterior encuentran estas dos tipo antenas. Le digo tipo antenas porque en realidad no son antenas, ¿verdad? Pero anatómicamente lo parecen y ellas constituyen el androceo.
que es el sistema o el órgano masculino de la flor. Y estos estambres, porque este es el nombre correcto que tienen estas estructuras, contienen al final las anteras que conservan el polen. Por ejemplo, los insectos vienen a las anteras y por medio de las patas o los pelillos que puedan tener los insectos, en el momento que tocan el polen, quedan impregnados del mismo y al momento de llegar a la superficie del gineceo, pues dejan caer ese polen al interior del ovario. Ese es el proceso de polinización, el simple hecho de llevar el polen hacia el gineceo, a eso se le llama polinización. No estoy hablando de fecundación todavía, muchachos. Recordemos que puede haber polinización, pero no necesariamente una fecundación, porque en el trayecto del polen desde el gineceo hacia el ovario, pues pueden ocurrir muchas cosas. Posiblemente el polen, por alguna situación X o Y, nunca llegue a tocar al óvulo. Entonces ahí no existe fecundación. Dicho de otra manera, puede existir polinización sin fecundación, pero no puede haber fecundación sin polinización. Así de sencillo. Estoy hablando de todos estos preámbulos, muchachos, porque los frutos, los árboles frutales que nosotros vamos a estar observando o desarrollando en todo el semestre, pues tuvieron un inicio como este, en el cual pues tuvo que haber existido una fecundación inicial para que entonces se diera lugar a lo que nosotros hoy conocemos como un fruto. ¿Sí? Cuando usted se come una fruta, un mango, etcétera, lo que sucedió ahí es que antes no existía nada, sino que hubo un cigoto, se podría decir, que fue el resultado de la unión del polen con los óvulos, ¿sí? Por el método sexual. Estoy siendo claro, si es así, deme un 8, si no, lo vuelvo a repetir, pero estoy siendo nada más introductorio al tema que estamos tratando de estudiar. ¿Vamos bien? Espero sus 8, por favor. Pascual, Nicolás, ¿algún grupo de WhatsApp de frutales? Disculpen. Si es a nivel interno, por favor, ayuden al compañero Nicolás para su grupo. Oficialmente el curso no va a tener grupo de mi parte. Gracias, muchachos, por el 8, pues ahí vamos, ¿no? Vamos ahí comprendiendo entonces la parte introductoria, que es la reproducción sexual. Aquí tenemos la fecundación. Aquí tenemos en la entrada del gineceo, tenemos una molécula o una partícula de polen, un grano de polen. Solamente con llegar al gineceo ya existe la polinización y pues cuando esta molécula o grano de polen baja por el tubo del gineceo hacia el óvulo y si logra contactar al óvulo, pues entonces allí ya podemos hablar de fecundación. Muy bien, ya dada esta introducción, pues hablemos entonces de la arboricultura frutal. Cuando hablamos de arboricultura frutal, muchachos, pues nos estamos refiriendo a árboles que dan frutos. Hasta coloquialmente usamos la expresión, tenés que dar frutos de todo lo que estás haciendo. Es una expresión común que nosotros escuchamos cuando queremos decir que todo lo que se hace va a dar algún resultado, ¿no? Asimismo, cuando uno está plantando un árbol, una plantación de árboles frutales, pues definitivamente estamos haciendo el mejor esfuerzo para que generen la energía suficiente los árboles para generar frutos y, por supuesto, generar frutos buenos, frutos saludables, frutos que sean atractivos y que cumplan con todas sus condiciones organolépticas que se requiere para el consumo humano.
Porque de nada me sirve tener una plantación con frutos malos, con malas características, de mala calidad. Número uno, no los van a comprar en el mercado. Número dos, no se van a poder consumir probablemente. Entonces, así como nosotros, los agrónomos, nos ocupamos, por ejemplo, de tener buenos cultivos de hortalizas, buenas verduras, etcétera, igualmente en una plantación frutal, todos los esfuerzos van encaminados a obtener frutos buenos. Y sinónimos que se utilizan para la arboricultura frutal, fruticultura o arboricultura frutal es exactamente lo mismo. Es más común utilizar fruticultura que arboricultura frutal. Muy bien. La fruticultura comprende las siguientes actividades. Por ejemplo, la determinación de las características del suelo y el mejoramiento. Si queremos tener una plantación vigorosa, pues tenemos que conocer en primer lugar cuáles son las condiciones del suelo, si la textura, la estructura, las condiciones de pH, el nivel de vitaminas o la fertilidad son adecuadas para el cultivo que necesitamos establecer. Si este suelo no cumple con esas características, antes de establecer la plantación, pues tendríamos que hablar de hacer enmiendas al suelo para ponerlo al nivel nutritivo que se requiere la plantación. A veces va a ser necesario incorporar materia orgánica, a veces va a ser necesario eliminar malezas, a veces será necesario pasar la rastra dos o tres veces para liberar más, soltar más el suelo, etcétera, ¿no? Determinar las especies de las plantas más idóneas, no por el hecho de que yo tengo terrenos disponibles, significa que yo puedo poner ahí cualquier especie de planta que yo quiera, no. Recordemos que somos un país, tenemos o vivimos en un país muy diverso en climas, muy diverso en tipos de suelos, muy diverso en temperatura, microclimas, etcétera, y por lo tanto, pues algunas plantas se van a adaptar mejor a unas regiones que en otras. Entonces, no podemos pretender que una planta que necesita mucha radiación solar o muchas horas luz, la podamos poner en alguna región donde, por ejemplo, hay mucho frío o viceversa. Determinar también las variedades de especies a utilizar, el mejoramiento de variedades, manipulaciones genéticas o planificar la parcela agrícola según el modo de propagación de las especies. Este curso no trata sobre propagación vegetativa, quiero aclararlo. No vamos a hablar o abordar mucho los temas de injertos, por ejemplo, o los tipos de reproducción vegetativa. No lo vamos a abordar porque no es parte de este curso, es parte de otro curso. Pero son aspectos que definitivamente debemos comprender dentro de la fruticultura, porque se tiene que ver como un sistema de producción. Un sistema de producción desde un punto de vista de rentabilidad, porque ustedes como agrónomos, creo que la gran mayoría de este curso son agrónomos. Me gustaría que me escriban aquí en el chat de YouTube si hay otra carrera distinta a agronomía recibiendo este curso. Mientras ustedes escriben, voy a continuar. Entonces, ¿qué definimos como fruto o fruta? Es el producto del desarrollo del ovario de una flor después de la fecundación. Como ya lo mencioné, al interior del ovario están los óvulos y esos óvulos están esperando que caiga un grano de polen para entonces fecundar. ¿Y qué significa fecundar? Pues dar lugar a un embrión. Y ese embrión es precisamente lo que se va a convertir en la fruta o el fruto, en el que quedan contenidas las semillas y en cuya formación cooperan con frecuencia tanto el cáliz como el receptáculo floral y otros órganos. ¿Recuerdan la lámina en donde vimos la estructura de la flor? Pues todos los demás órganos o elementos de esa flor van a resistir, van a absorber, van a soportar
el crecimiento del fruto hasta cierto punto, hasta que sea capaz de mantenerse por sí mismo en el árbol, ¿no? En botánica, desde un aspecto botánico, el fruto es el órgano procedente de la flor o de partes de ella, que contiene a las semillas hasta que éstas maduran y luego contribuye a diseminarlas. Desde un punto de vista ontogenético, el fruto es el ovario desarrollado y madurado de las plantas con flor. A esto me refería entonces que una vez el polen entra en contacto con el ovario, pues da lugar a la aparición del fruto y ese fruto poco a poco va creciendo y todos los demás órganos de la flor ayudan a que éste crezca hasta cierto punto. Agronomía, agronomía forever, dice Josué, pues sí, ¿no? Muy bien, pues estoy casi seguro que este curso nada más está enfocado a los agrónomos y por eso es que estoy tratando de darlo, pues, en una orientación agronómica. Y entonces, ¿qué es fruticultura? Pues es la ciencia que estudia el cultivo de especies leñosas y semileñosas productoras de frutas para obtener un rédito económico de la actividad. Me gustaría que no pierdan de vista la rentabilidad. Sí, como agrónomos posiblemente nos enseñan mucho las técnicas de cómo producir, nos enseñan las prácticas agrícolas necesarias para llevar a cabo un buen sistema de producción, para obtener productos de buena calidad, pero en las universidades a veces se pierde un poco ese objetivo que es siempre buscar el rédito económico. ¿Y qué es el rédito económico, muchachos? Pues sencillamente las ganancias que se esperan de un sistema de producción. Una empresa que lo contrate a usted como agrónomo no lo está contratando nada más para que saque productos bonitos y se vean bonitos en el mercado. No, por supuesto que ese es un resultado imprescindible para que usted pueda vender el producto en el mercado. Lo que realmente buscan las empresas es que los productos se puedan vender y obtener las mejores ganancias posibles. Entonces, número uno, usted como agrónomo tiene que producir bien. Y número dos, tiene que lograr la máxima rentabilidad del sistema de producción que usted está administrando. Si no, lo único que usted está haciendo, pues es generar productos bonitos, pero eso no es lo único que hace un buen agrónomo. ¿Sí? Por supuesto, como la Universidad Rural de Guatemala tiene un fuerte componente ambiental, me gustaría incluir o agregar que usted también tiene que perseguir como tercer punto un sistema de producción que sea amigable con el medio ambiente. Entonces, resumo tres aspectos fundamentales del agrónomo. Número uno, saber producir bien. Número dos, buscar la mejor rentabilidad. Número tres, hacerlo sin perjudicar el medio ambiente. Aquí vemos pues una serie de frutos, diferentes especies. Tenemos mango, tenemos frambuesa, tenemos la misma fruto del café, tenemos la granada, tenemos la licha, tenemos la pitaya, tenemos la manzana y así podríamos ir pues exponiendo muchos otros tipos de frutos que yo sé que ustedes conocen. Guatemala es un país que produce muchos tipos de frutas diferentes, pero la arboricultura o fruticultura pues es lo que estamos tratando de aprender en este semestre. La arboricultura, como cualquier sistema de producción, implica también pues una serie de actividades, una serie de actividades que el agrónomo tiene que tomar en cuenta como buenas prácticas agrícolas. Ahí podemos hablar de la poda, podemos hablar del raleo, podemos hablar de la fertilización, del riego. Podemos hablar del aclareo, podemos hablar del aporque, etcétera, ¿no? Podemos hablar de los platos también, así se le llaman los platos que hay que hacer al pie del árbol para eliminar cualquier tipo de maleza, etcétera. Y pues hay que comprender que cualquier actividad que se desarrolla va siempre enfocado a un interés de tipo económico.
porque como ya lo mencioné, aparte de producir bien, lo que estamos pretendiendo es, pues, generar una buena rentabilidad para las personas que nos están contratando. Si la parcela no es suya, sino que usted trabaja para una empresa, pues la empresa lo que está esperando es que usted le brinde buenos resultados económicos a la empresa. Y si la plantación es suya, usted está produciendo para vender lo mejor posible y aprovechar de la mejor manera el terreno que usted tiene. Entonces, la arboricultura, la diferencia entre la fruticultura y la producción de hortalizas es nada más el tiempo de espera. Sabemos que una hortaliza se puede producir en 30, 60 días, 6 meses, dependiendo si es un grano básico, como el maíz en algunas regiones. Es decir, no nos tardamos más de 6 meses en promedio para producir una hortaliza. En cambio, con las frutas, pues tenemos que esperar años para que el árbol comience a producir. Y eso implica soportar durante muchos años, los primeros 5 años por lo menos, todos los gastos que implica mantener la plantación. Pero después viene un proceso contrario en términos de rentabilidad, porque las hortalizas, acabados los 6 meses, definitivamente usted tiene que volver a invertir más rápido para poder producir. En cambio, con los frutales, una vez que la plantación comienza a producir y usted comienza a comercializar los productos, es una plantación que más adelante lo vamos a ver, es perenne. Es decir, va a tener plantación para rato para poder vender, porque la producción no va a cesar. La producción va a ser continua si usted tiene una plantación saludable y vigorosa. Entonces, sus ingresos van a ser más constantes después de los primeros 5 años y entonces habrá un periodo de recuperación de la inversión. El árbol frutal se puede manejar pues por diferentes medios. Hablamos de árboles frutales por patrón o por porta injerto, lo vamos a ir viendo en el transcurso del semestre. Hablamos también de variedades de árboles que así como tenemos variedades para las hortalizas, también los árboles frutales tienen ciertas variedades que han sido mejoradas muchas veces por los métodos de injerto, es decir, se le injertan, o mejor dicho, se le incorporan ciertas características o cualidades que tienen unas especies en otro árbol que tiene otras características. ¿Para qué? Para que entonces los productos resultantes de ese híbrido o de ese árbol injertado, pues tengan condiciones o características cruzadas. Es una práctica muy común, por ejemplo, para resistir climas adversos, para soportar ataques de plagas o daños ocasionados por plagas o enfermedades, etc. ¿Vamos bien, muchachos? Antes de proseguir. El tiempo se está pasando, pero rapidísimo. Muy bien, si van teniendo alguna duda, les recuerdo, pueden escribir sin inconveniente. ¿Cuál es la importancia de los frutales? No solamente comérnoslos, ¿verdad? Eso no es lo importante. Aunque sí participan dentro de la sana alimentación de una sociedad, porque proveen nutrientes y antioxidantes necesarios para la vida humana, pues también tienen importancia económica. Los aportes de la fruticultura pues fortalecen el Producto Interno Bruto de una sociedad. Recordemos que países como Guatemala tienen una fuerte producción frutícola y esos ingresos económicos por la venta de estos productos pues generan o aportan el Producto Interno Bruto del país, lo fortalecen. La generación de empleo también porque se necesitan mano de obra no necesariamente calificada. Las plantaciones frutales en Guatemala representan una importante fuente de empleo, razón por la cual contribuye al desarrollo sostenible y al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del área rural. Muchas de las familias que viven en el campo, pues son beneficiadas con grandes plantaciones de frutales que están allí, pues demandando mano de obra. Y gracias a estas plantaciones, pues existen medios para subsistir y generar
ingresos para la familia. Los árboles frutales son muy especiales porque desde el punto de vista de la alimentación se producen por muchos años. Las frutas son fuentes de vitaminas y minerales. Algunas pueden también contener grasas, como el aguacate, por ejemplo, como la palma africana, aceites y proteínas. Las frutas también son un buen refrigerio para los niños desde un punto de vista de alimentación. Los niños necesitan frutas y vegetales durante su crecimiento para crecer bien. Los árboles son buenos también para dar sombra, madera y soporte para plantas trepadoras como el maracuyá, por poner un ejemplo. Por eso es que muy comúnmente vemos que en algunas plantaciones, no en todas, aclaro, en algunas plantaciones podemos observar frutales asociados con otros tipos de cultivos de porte bajo para hacer sistemas agroforestales, ¿no? Una selección de diferentes frutales producirá frutas a lo largo de todo el año y así la disponibilidad de alimentos complementarios se incrementará en beneficio de la familia. Recordemos que las frutas vienen a ser un alimento complementario. Aun y cuando una persona sea vegetariana, no se alimenta únicamente de frutas. Por eso es que decimos que las frutas vienen a ser alimentos complementarios en la dieta de un ser humano. Particularidades del árbol frutal. Pues los árboles frutales tienen ciertas particularidades. Son perennes, proporcionan tejidos fotosintéticos, son juveniles o tienen la característica de juvenilidad. Propician la alternancia, son capaces de almacenar y movilizar reservas. Vamos a ver, la juvenilidad. ¿Qué es la juvenilidad en un árbol frutal, muchachos? Es un periodo prolongado que sigue a la germinación de la semilla, durante el cual la planta no florece y no puede ser inducida a hacerlo mediante métodos convencionales. Por ejemplo, desde que la plantita sale de la superficie del suelo, es decir, desde que emerge, hasta el momento que el árbol produce su primer fruto, todo ese tiempo se puede decir que está en un estado de juvenilidad. Es un árbol que no produce frutos, sino que hasta aparece el primero de ellos. Eso puede durar 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, dependiendo de la especie que estemos hablando. ¿Qué es perennidad? Pues implica que el árbol se mantiene durante muchos años sobre el terreno, porque tiene raíces fuertes, por supuesto, lo que a su vez también implica el cuidado que se ha de tener para no cometer errores, ya que provocaría fallos costosos y difíciles de solventar. Imagínense ustedes que tienen ya una plantación adulta y pues cometieron errores durante su crecimiento, pues va a ser muy difícil corregirlos porque son individuos, porque son seres vivos, ¿verdad? Los árboles también son seres vivos, que ya fueron establecidos en campo definitivo en la manera que usted los dispuso ahí. Entonces, un sistema frutal, un sistema de producción frutal, usted tiene que planificarlo muy bien y eso tiene, como por ejemplo, lleva implícito el espaciamiento entre hileras, entre surcos, entre posturas también, para que entonces tengan el espacio necesario para crecer. Pero la perennidad, estamos hablando que es esa condición que permite que los árboles se mantengan en el suelo durante muchísimos años produciendo si usted les da un apropiado tratamiento. Proporciona tejidos fotosintéticos. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso principal que produce energía a partir de los rayos del sol, a partir del agua, ¿sí? Y a partir del dióxido de carbono. Eso también es parte de los primeros cursos que usted recibió en su carrera. Es menor que en las especies herbáceas anuales, principalmente las hortalizas. La madera del tallo, ramas, etcétera, parasita la fotosíntesis, es decir, son los órganos de la planta que le permiten hacer la fotosíntesis, que repito, es la producción de energía por medio de las moléculas de glucosa que la planta necesita para
poder reproducir todos sus órganos. La energía almacenada no es enteramente utilizada para la fructificación, sino que parte de esta energía se utiliza para la conservación de la estructura. Es como un ser vivo, ¿no? Esta planta, estos árboles frutales también son seres vivos que necesitan energía constante, no solamente para un momento, necesitan constantemente la energía para soportar las inclemencias del clima, para soportar cuando no hay agua suficiente, para generar fruto, etc. La alternancia significa que en una plantación frutal se alternan sus producciones, es decir, un año producen poco y otro año producen mucho. Esto es dependiendo también de las características del clima y del tratamiento agrícola que se le dé. Por lo tanto, esto no compensa porque hace que la rentabilidad sea mayor unos años y menor otra. Las causales pueden ser desde hormonales, nutricionales o climáticas. Almacenamiento y movilización de reservas. Generalmente en la primavera los frutales tienen una gran actividad fotosintética por la gran radiación solar. Por lo tanto, los asimilados que no se consumen se acumulan en reservas para cuando las condiciones ambientales no sean tan buenas. ¿Cómo pasa en invierno? Tienen que conservar energías para esas inclemencias. Periodicidad cíclica. El ciclo anual se repite un año tras otro, presentando una clara estabilidad. El productor que se dedica a producir frutas sabe perfectamente bien que aun y cuando la plantación ya es adulta, habrán años que serán buenos, años que serán no tan buenos, pero siempre va a esperar un nivel de producción. Investigación. Pues cuando hablamos de investigación frutal, estamos hablando de un proceso más lento porque estas especies crecen más lento, como ya lo mencioné. Algunas especies duran 8 o 7 años en comenzar a producir primeras producciones a nivel de ensayo, tal vez a los 5 o 4 años, pero a lo que implica esto es que si yo quiero investigar frutales, tengo que hacer una investigación a largo plazo. Siguiendo con las características de los frutales, pues los frutos se generan a partir del desarrollo completo de las flores, tienen una gran cantidad y diversidad de vitaminas y nutrientes, los frutos pueden ser de muy variadas formas, el tamaño del árbol varía también considerablemente. Y pues aquí vemos ya para finalizar las fases de vida de un árbol frutal. Son cinco. Tenemos una fase improductiva que pasa desde los 2 a los 7 años de edad. Crece, pero no florece. Tenemos una entrada en producción, crece de modo intenso, produciendo floración y fructificación. Perdón. Floración y fructificación de forma progresiva, más o menos una duración entre 10 a 12 años. Cuando están en plena producción, en la edad adulta del árbol, se obtiene el equilibrio entre el crecimiento y la producción. Es el periodo más largo y también en el que más interesa alargarlo, porque es cuando más tenemos réditos económicos. Envejecimiento, pues como es un ser vivo, la planta también envejece y por supuesto disminuye su capacidad productiva y su número de cosechas. Finalmente, viene la muerte. En la mayoría de las plantaciones, esta fase no se produce, ya que se arrancan los árboles antes de que se produzca la muerte. Cuando el productor comienza a ver que un árbol ya no produce como antes, pues no espera que el árbol se muera totalmente, sino que de una vez son arrancados del suelo y son sustituidos entonces por plantaciones, plantaciones nuevas. Bien, muchachos, voy a dejar aquí la clase. Ya he llegado a las 5 en punto. Yo creo que ustedes todavía tienen otro curso. Aquí están las preguntas de estudio. Por favor, tómenle una foto o en el enlace que yo les voy a compartir el miércoles, ahí van a encontrar también esta presentación que les estoy poniendo.
Les agradezco mucho la atención prestada. Los espero el día miércoles a las 9 de la noche, por favor, para el periodo número 2. Espero que la clase haya sido comprensible. Les agradezco su atención, muchachos. Que estén bien.